estamos en un infierno. No, Regina, en Calaverandi, en Guadalajara, Jalisco. ¿Enfrente de dónde? De Plaza Patria, ¿verdad? Sí. Y Regina, es el primer parque temático de Día de Muertos, ¿no? Pues claro, está muy grande y apenas estamos viendo en cachito, espero ver muchísimo más. Sí. ¿Quieren ver más? ¡Comenzamos! Historia tan larga y vieja como tu abuelo. Ven, siéntate conmigo. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, nuestros antepasados rendían tributo a quienes habían partido de esta vida de maneras muy especiales. Espera, mi niña, espera. No te impacientes. Sé tranquila, como el humo de los cirios que antes de continuar esta maravillosa historia debemos encender para preparar el ambiente con un poco de magia y purificación. Y así traer las memorias de tiempos pasados, tal como lo hacían mis abuelos.
niña. Podría contarte mucho de esas aventuras, pero eso será otro día. Hoy es importante que conozcas esta historia para así celebrar a tu abuela como se debe. Antiguos no estaban dispuestos a dejar ir sus tradiciones más queridas, y sin duda una de ellas era el tributo a sus muertos. Así que decidieron esconder sus rituales dentro de los nuevos que se les imponían y se adaptaron al nuevo calendario. Mucho ha pasado desde aquellos tiempos, hijita. Pero poco a poco fue surgiendo un gran sincretismo entre las viejas tradiciones y la nueva religión. Símbolos antiguos se mezclaron con lo nuevo, y las maneras de celebrar y recordar a los difuntos seres queridos comenzaron a tomar vida propia. Nuestros altares han cambiado tanto. ¿Sabes qué significa cada una de sus nuevas partes, mi niña? Te diré. Fíjate bien. Sus pisos simbolizan el recorrido del Tetonari y sus aventuras. El fuego, la luz y la lumbre. Para saciar la sed de los muertos que nos visitan. La tierra es signo de lo que la naturaleza nos da. El viento que ondea en el papel picado. Del año 1910.
esta historia. ¿Sabes de qué trata en realidad el Día de Muertos? ¿Sabes por qué hoy hacemos un altar para tu abuela? Te diré, mi niña, que lo importante aquí es celebrar el amor y la familia.
Trajinera, ¿sabes? Sí, en la que estamos. No, no sé. Esto es como un barquito, lancha, donde dos personas le dan. ¡Qué padre! ¿Y de dónde es? Xochimilco. Sí, le da miedo. ¿Te da miedo, Regina? Oh. ¡Se va a voltear! ¡Se va a voltear! ¡Nos vamos a hundir! Sí, sí me da miedo. ¡Nos vamos a morir! Sí, me da miedo. ¿A ti? No, no. No. La manejan con unos palotes de bambú. Hola, ¿cómo te llamas? Chloe. ¿Te la estás pasando bien en Calaverandia? Sí. ¿Y qué se siente estar en la trajinera? Muy padre. ¿No sientes que te vas a ahogar como Regina? ¿Qué? Nada. No, yo sé nadar también. No sé de qué tienes miedo, Regina. Muchas gracias. De nada. ¡Sí!
solo. ¡Ay, ya! ¿Ve que se murió? ¿Quién lo mató? ¿No te has muerto del miedo? A mí me gustó todo el paseo. ¿Pero sabes qué fue malo? ¿Qué? No vino Azul. ¿Pero sabes que sí fue bueno? Encontramos a los tatarabuelos del Azul. Ya estaban hechos esqueleto, pues. ¿Y cómo se llamaban? Prieto 1 y Prieto 2. No, el Prieto era su bisabuelo, tu tatarabuelo. Y la tatarabuela se llamaba Prieta. Y también me gustó mucho el paseo en qué? Trajinebra. ¿Y qué es eso? No, trajinebra. Son unos botecitos medio largos donde caben 10 personas, más o menos, que es como un bar. Y son de Xochimilco y ya van a emborracharse ahí por el laguito. No, laguito no, río. Y también me gustó el altar, estaba gigante. Y también aquí al lado está Nachito. Sí, ahorita vamos a ir, ¿verdad? No, Regina, ya fuimos. ¿Cuándo? Pues ya estamos de despedida. Ah, sí, cierto. Y aquí también hay unas costillas que ya fuimos. A todos ya fuimos. Bueno, ¿y forma para ustedes? Rafita Arceo y... Regina Arceo y... ¡Los tatarabuelas de Azul! ¡Los Prietos! No se oye. Dale. Fuerte. Dale, pues. Ya. Rafita, ¿dónde estamos? En Trajineras, Regina. No estamos en Millas. Estamos en el lago de Calaverandia, ¿verdad, Rafita? Petrificado del miedo. Rafita. ¡Ay!